Orain lehen euskaldun azarkapen nagusian Mikel Nibe. Bueno, Mikel, arratsaldeon. Nola dijoa itzulia zuretzat? Arratsaldeon. Bueno, ba, ongi gaur egi esan ba eskertu da, ez? Aurreko bi etapako sogorrak izan dieta, bueno. Egi esan ba atzoko eroriko txekin ondoren ba gaur eskertu da lasai saiatea. Horixe, nola zaude? Bueno, ongi, beti ba molesti pixka bat deskantzatzeko ta izaten da, baina bueno, nahiko ongi. Gaur aukera izan duzu Swiftekin garaipena lortzeko, baina ezin izan da. Ez, ba bueno, atzo erakutzen du horre hondikekela, gaurre, ba bueno, hor sartu da, baina bueno, batzutan irabazien da, bestetan ez, eta bueno, garrantzitsua da behintzat horretea. Eta bihar arrate? Bai, bihar ja, ba bueno, ja gehiago ikusiko ez, zein nien indartsunak, eta bueno, aber, saietuko aurra aurre neoten, eta aber, ba, sorpresa bat eman dezakeu. Eskerrik asko da, sorte. Eskerrik asko. Bueno, Alberto, hoy ha sido un día de transición. ¿O no? Sí, bueno, hoy sí que ha sido un día de transición. Sí que es verdad que al final pues nos hemos tenido que emplear bastante a fondo el equipo porque salía con un puerto de 8 kilómetros y toda la gente quería coger la fuga. Pero bien, luego una vez que se ha hecho la fuga, la verdad que de aquí enhorabuena Caja Rural, que han estado luchando para cogerla y han conseguido. Y bueno, luego ha sido un poco controlarlo, ¿no? Luego con los típicos nervios del final, con las caídas que pueda haber y que se corte el pelotón. Pero bueno, por suerte hemos librado el día y nada, a recuperar lo mejor posible para mañana. En el sprint hemos visto los puestos delanteros. Sí, pero no, para nada, ni mucho menos para el sprint, no estoy tan loco. No, es únicamente para no tener sorpresas, no perder tiempo. Estábamos viendo que Atoski estaba para el tema del sprint, sí que es verdad que la pérdida de tiempo puede ser 2-3 segundos, pero nunca sabes, ¿no?, lo que puede ser importante al final de vuelta y hay que estar siempre atento. Y mañana llega la etapa reina de esta vuelta, la etapa de Arrate. Bueno, pues sí, es una etapa importantísima, una etapa que me gusta mucho. Y bueno, vamos a ver qué tal nos encontramos. Estoy seguro que Valverde me probará bien y bueno, venimos a ver cómo estamos. Valverde ya sabe lo que es ganar en Arrate en la Vuelta a España. Tú seguramente que querrás mañana levantar los brazos allí, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Siempre a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a pensar un poco en la general y luego la etapa ahora mismo es algo un poco más secundario, aunque sí que es verdad que te hace una ilusión especial. Vale, gracias. Menudo tampón que te has hecho hoy. Bueno, sí, hemos probado ahí y al final, mira, me he ido solo, he esperado ahí un poquillo a ver si llegaba otro correo por detrás, pero al final nada. Hoy por fin habéis cogido la fuga, habéis hecho la fuga. Sí, la verdad es que sí, hemos intentado ir con Omar desde el principio y al final cuando se ha parado la cosa he probado yo y mira, la he conseguido coger yo. El año pasado ganaste el Tour del Porvenir, este año ha sido sexto en la Vuelta al Algarve, en Murcia también. Está siendo un buen año para ti. Está siendo un buen año para ti. Sí, la verdad es que sí que estoy teniendo un buen inicio de temporada y a ver si podemos seguir manteniéndolo. Has llegado en lugar de Pello Bilbao a la Vuelta al País Vasco. ¿Cómo va esta vuelta para ti? ¿Cómo está siendo? Hombre, la verdad que es una pena porque al final el Pello está malo y bueno. Pero bueno, yo tenía en principio correr Trentino, pero me llamaron el director para venir aquí y mira, a dejarse la piel. Muy bien, gracias.